Bienvenidos amigos de Latinoamérica, soy Gato Barberi y este es un nuevo programa de Motomax por el Garage TV. Hoy tenemos un especial del off-road. Comenzamos con la última fecha del Campeonato del Mundo de Motocross en México, una gran definición histórica en la categoría MX2. Luego volvemos a Trenquelauquen para el nacional de esta especialidad. Y por último también otro cierre de certamen con el Mundial de Enduro desde Francia. Así que para los amantes de todo terreno tenemos todas las opciones. Así comienza el programa de esta semana. Como es habitual, en nuestro primer bloque del programa auspiciado por Honda Motor de Argentina, en este caso arrancamos con el Mundial de Motocross en tierra mexicana, en León. Hace dos años estuvimos con todo el equipo de Motomax en Guadalajara viviendo en vivo y en directo lo que fue ese retorno del Mundial, y ahora tocaba aquí en León lo que iba a ser una definición histórica en la categoría MX2. Ahí estaba Jeffrey Herlings, que con todo el esfuerzo y todo el dolor corría con una recuperación en tiempo récord de la quebradura de su fémur. Iba Jordi Tixier peleando con Romain Febre, quien iba a ser el protagonista, quien tenía que descontar los puntos necesarios para ser campeón del mundo. En la primera manga se concentraba, iba a hacer perfectamente el trabajo que necesitaba. Les recordamos que en Twitter estamos en @MotomaxTV. Fíjense cómo miraba para atrás Jeffrey Herlings, que era 14º. En la primera manga era triunfo de Tixier y todo quedaba a 5 puntos de ventaja del holandés. Caía el partidor en MXGP y lo veíamos a nuestro conocido Milko Potisek ahí en la mitad del partidor. Fíjense, parado los pedalines, Kevin Stribos se defendía del ganador de Brasil, Max Nagel. Y por supuesto todo esto es la previa de lo que se viene para el motocross de las naciones, con el gran cierre, muy buen nivel el de Max Nagel. Aquí lo teníamos a Gauthier Paulin pasando a John Simpson desde atrás, venía Tony Cairoli que cambiaba esa línea por dentro, y observen qué buena toma, los tres volando a la par en estos largos tabletops aquí en León. Por supuesto el 8 veces campeón del mundo seguía atacando, le daba alcance a Gauthier Paulin. Fíjense, Van Horevic tirando ese largo triple para avanzar desde la sexta colocación. Muy buena acción del piloto número 89 del Team Yamaha, que se tenía que recuperar después de la lesión en este cierre de campeonato. La primera manga se la llevaba Max Nagel, seguido de Kevin Stribos, Tony Cairoli, el top 3. Mientras tanto llegaba la hora de la verdad, la definición. Herlings tenía 5 puntos de ventaja sobre Jordi Tixier. Era un mano a mano entre los pilotos KTM, y observen lo que pasaba. Tonkov se enredaba con Tixier, quedaban en el piso, su brazo por debajo de la goma trasera, un momento realmente muy tenso. Rompía, arrancaba la remera, fuerte caída de Ferrandis, abortando ese tabletop. Se iba a recuperar más tarde el francés. Tixier empezaba desde atrás, aquí lo pasaba Arnaud Tonus. Y empezaba esta batalla donde estaba en juego el título del mundo. Observen también la remera rota de Tixier atrás, que casi va al piso en ese pequeño charco. Perdía sus piernas de los pedalines, pero no se entregaba hasta último momento. Tixier, que venía con mucha presión psicológica. Su hermano había tenido un accidente en bicicleta en la semana, donde había quedado parcialmente paralizado. Mientras tanto, esta era la definición. Herlings lograba un top 10. Hasta último momento, todos sumando puntos. Mientras tanto, adelante estaba la lucha. Geyser se llevaba la última manga del año. Cruzaba con la bandera cuadros y todos esperaban la definición. Ahí venía Jordi Tixier, que remontaba hasta el tercer lugar y le alcanzaba para ser campeón del mundo por solamente 4 puntos. Ahí estaba Guillot a la par. La alegría de Jordi Tixier, que se encuentra con este campeonato. Se lleva esta general, seguido de Geyser, Guillot, Febre y Tonus. Fíjense,
4 puntos, 616 a 612. Una definición realmente histórica de este Mundial. Y como siempre decimos, creo que el único que podía frenar a Jeffrey Herlings era él mismo. Y esa lesión, que lamentablemente ni siquiera fue en competición, sino en un evento de caridad, como les habíamos contado, en una moto 85 centímetros cúbicos, realmente lo deja sin el título a Herlings, que demostró ser el piloto dominante durante toda la temporada. La entrega de premios, el plato dorado y este premio para Jordi Texier, que realmente estaba muy emocionado por todo lo que comentábamos anteriormente. Una definición que quedará en los libros de esta MX2 para la temporada 2014. Se venía la lluvia de champán, la coronación en el título, ahí estaba el subcampeón Jeffrey Herlings, que internamente dejó todo, pese al dolor, estuvo presente. Y bueno, es subcampeón merecido, como decíamos, a él se le escapó el título en esta temporada. El número uno para Jordi Texier, su medalla. Y tercero, Romain Febvre, que hizo una gran temporada. La MX2 realmente promete mucho para el año que viene. Ahora hablamos con el nuevo campeón del mundo y le preguntamos cómo se sintió, si pensaba que todo esto iba a suceder y cómo lo vivió desde adentro en la pista. Dice, bueno, sí, es algo muy especial porque la semana pasada se accidentó mi hermano, la primera manga manejé muy bien, ya cuando tuve ese incidente al principio de la segunda manga pensé que perdía el campeonato, pero manejé dejando absolutamente todo, pensando en la salud de mi hermano y lo logré. Muchas gracias a mi padre por viajar a acompañarme para vivir este momento especial, a mi madre que lo vio en la televisión, a todo el equipo KTM. Y el año que viene estaré defendiendo este número uno. Así que estoy realmente muy feliz y por supuesto no me olvidaré nunca de todo lo que pasó en este año 2014. Con la emoción de Jordi Texier nos vamos a la última manga de MXGP. Observen por adentro, largaba Nagel. Muy bien Tony Cairoli, como siempre, a la hora de largar el embrague. Ahí estaba la tensión de las novias, de las mujeres, de los pilotos. Nagel, que se escapaba de la punta, seguido de Gautier Paulin. Tercero estaba Cairoli. Cuarto, Van Horevic. En esta pista de León, con largos tabletops, venía una definición importante. Observen, ahí reaccionaba Gautier Paulin con la Kawasaki oficial. Empezaba a atacar el piloto de HRC, Max Nagel. Lograba quitarle la punta y desde atrás ya se venía el 8 veces campeón del mundo, el siciliano, el pequeño 2.22, que también comenzaba a poner presión sobre Max Nagel. En esta maniobra ya se quedaba con el puesto de escolta y se iba a escapar para seguir atacando. El aplauso de Jill Cox, la mujer de Tony Cairoli. Esta era la batalla cuando lograba Kevin Straibos superar a Max Nagel. Caía la bandera cuadros, Gautier Paulin se llevaba la manga y la general. Y ahí quedaban las aspiraciones de Nagel de cerrar un gran año. Igualmente fue escolta empatando en puntos con Gautier Paulin. Por supuesto, por haber ganado el francés la segunda batería, se quedaba con la general. De esta forma, Cairoli, ya campeón anticipado desde Brasil, 747 puntos, 628 Van Horevic. Gran tarea de Kevin Straibos, quedando tercero en los puntos. Con el sombrero charro se vienen los festejos y por supuesto la alegría de Gautier Paulin, que tuvo una temporada bastante accidentada y esta era la mejor forma de cerrar este año 2014. La entrega de premios al team manager del equipo Kawasaki oficial. Se viene la lluvia de champagne. Y se cierra un año muy importante. Por supuesto que nos queda el Motocross de las Naciones, que ustedes pueden vivir toda la previa en nuestra página de internet www.motomax.com.ar. La alegría de Tony Cairoli, que le entregaban finalmente su plato dorado que ya había ganado en Brasil. Tony Skillington de la Federación Internacional de Motociclismo coronando al 8 veces campeón del mundo. Este es el podio del campeonato con Van Horevic, subcampeón, y tercera posición para Kevin Straibos, que realmente hizo un gran papel. Aquí nos dice Gautier Paulin, fue un trabajo muy bueno, manga tras manga.
Quería esta victoria y pude alcanzarla, en especial después de mi lesión. Quiero agradecer el apoyo para recuperarme de todo mi equipo, de mi familia y de mi novia. Sin ellos no hubiese sido posible. Parecía al final de la temporada lo de mi lesión, pero no lo fue. Acá estamos nuevamente y consiguiendo esta importante victoria. Así que con toda la mente puesta en lo que viene el año que viene. Así se despide Gotier Polín. Nos vamos al primer corte que presenta KTM Argentina y ya volvemos con mucho más Motomax por el Garage TV.